Bueno, buena gente, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buenas noches. Ya nomás, buena Coque, ¿me escuchas? Fuerte y claro, amiguito. Fuerte y Buena, claro. buena, 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 buena. Ya nomás. Don't forget to ¿Cómo está, subscribe. compita? Aquí estamos. Como día lunes, empezando la semana. Y con un triple desafío. Le tengo tres mochas del terror hoy día. Del terror. ¿Qué mejor que empezar la semana después de haber vivido el Evo, ¿cierto? El 2022. ¿Viste el Evo, no? Sí, ¿Para qué, pa qué, sí. pa qué pregunto dónde será? Sí, todavía estamos emocionados con el Evo. Emocionados con el avance que tiró Jarada. Sí, oh, eso ni tanto, sí. La Eso foto. te digo, no, no, no estoy emocionado por eso. Pero sí estuvo bueno el No. torneo. Estuvo bueno, se lo llevó de nuevo ahí al. El compita Ni que estuvo hace rato buscando podio. Sí, el dios. Hasta El ahora dios ya es del un dios, tenis. ya ni. Para mí es Ahora. un inalcanzable, man. Yo creo que le abrieron el camino. Le abrieron el camino porque. Ahí entre medio Shadow le hizo Ah, como. sí. Le dio como un pequeño empujoncito mandando a luz era a Arslan. Claro. Buena, Oye, por buena, ahí buena. gente, que saludar. TF Coyo, Coyo DB1. Hola, Litblas, ¿cómo estamos? Miria, Miri. ¿Cómo le decimos? ¿Miri? ¿Tal como suena? ¿O Miria? Como dicen su nick. Sí, Ahí yo creo que dicen Miria. tenemos ahí una. No, no, puros dioses en Leipzig. Hay uno solo nomás. Y se llama Faker. Ya, ese es del League of Legends. Ya, compita. Vamos a empezar de una. Vamos a decirle a los chicos acá que. Go nomás. Miri, ya. Miri. Miri lo voy a hacerle yo. Miri, Miri. A la Miri. Oye, Chalán. Tekken, gracias por seguir. Chalán, TK. Gracias por seguir, compita. Ya, mi gente. Oye, Fido no estará por ahí que nos salve con una predicción. Compadrito Fido, hágase presente, porfa, y tiren una predicción, una manito, puede ser, tírense el audio ahí, puede ser. Oh, ya nada más. Nos fuimos con la primera pelea. Buena. Y ahí está Fido, está Fidoski, ahí está ahí mismo. Ya, estamos al borde. Estamos al borde, compita, de la B. Vamos aquí a proceder a Ya. abrir el Twitch por si acaso. Oye, la primera pelea entonces es entre Druxor de Uruguay, ¿cierto? Y del Team SD a Action, con su clásico Steve. Ahí está, Jin Kazama y Steve Fox. Partimos, esto es FT7, ¿cierto? Sí. FT7. Ya, comenzamos. Ah, Chalán viene aquí a apoyar a Druxor. Ah, perfecto, perfecto. Póngale nada más compito Ya, mientras yo hago las ahí barritas y partimos todo ya. eso. Tirando rayo láser al tiro. Druxor con su eléctrico. Mira, Power Crash, viene ahí. Rematando con FF2. Uy, buscando el counter de Action. Clásico. Para interrumpirlo, Druxor. Ahí, bien parry, pero no fue suficiente. Arriba abajo, mira. Harto pokeo para llevarse la primera pelota. Action, 1-0. Ponga nomás. Mientras hago la barrita aquí yo. Se ve nomás. Mirando, no saca chiste, se lleva un counter el de F1-4. Eso, counter. El clásico B1, rompe muro. Mira, no aprovechó y de nuevo se comió el. F1-4. Ese no sé si es castigable, ¿eh? Otro de castigar, mira, me quitó la guardia y terminó con WS1-2. Dos pelotitas rápidamente para Anxion en esta primera pelea de FT7, desafío internacional.
Oye, y ojito que esto es ¿otra F7-7. Vez? Sí, otra vez se está comiendo ahí el DS-1-4, no sé qué intenta interrumpir parece. Buscando el counter ahí al Druxor. Seguimos ahí con un poquito de distancia. Se nos va buscando otra vez el DS-1-4. Algo pasa ahí. Está tratando de hacer action. Bien, el parry ahí por parte de Druxor. Sería todo. ¿Lo lleva muro? Sí, lo mató. Sí, lo mató. Oye, por ahí se viene la predicción, ¿ah? ¿Eh? Fidito se va a poner la capa. Bien. Se va a poner la capa, amigo. Compita Fido no falla. Sí, le ponga ahí 5 minutos nomás y ready. Oye, tengo una pregunta, Don Coque. Dígame. Para la banderita de Uruguay. ¿Qué le debería poner al Steam Control? ¿UR será? ¿O UY? Le puse UY, voy a probar, a ver. Ahí creo que está bien. Lo tiene el muro. Una canillita. El bajo. Lo va a cerrar. Creo que se lo lleva. Bien. Primera pelea para OSD Ancha. Primera peleita. Y nada más. Vamos a ir anotando aquí los resultados. Diez minutos le puso. Cacha. Anda, Dios generoso. Bien. El Fido. Mira. Listo. Oye, gente, se escucha bien, se ve bien. Que creo que andaba con problemas en internet hoy. Así que estábamos ahí preocupados. Que si hacíamos o no el evento, pero parece que se está comportando. O sea, sería el feedback. A ver si se escucha abajo, si se pega, si nos vemos con la cara sucia. Pues. Churay, gracias, compira. Gracias. Oye, gracias. Tengo una pregunta. ¿Tú cachai al player Druxor? Sí, porque nunca sabía si ha estado en algún team. Yo lo conozco, pero porque he jugado con él. ¿Ya? Y porque lo he visto jugar, nada más, pero no sé si no converso más allá de eso. No sé si está en algún team, si sé. No tenía claro si era de Uruguay o Paraguay, ahí tenía como una confusión, pero si es de Uruguay con Vila y no sé si tiene team. Realmente no me dijo tampoco, así que sí, asumo que no. Yo lo conocí en Argentina. ¿La duro? Me tocó jugar contra él, sí, el top 16. Bueno. Me ganó. Ya. Y qué tal, compita, buena onda, ¿no? GG, sí, buena onda, loquito. Súper buena onda. Bueno. Mira, atrás, el counter. Por ahí, ¿no? Tenemos aquí el stage de Falcon Run. Sí. Oye, por ahí llegó Bobby Jackson. ¿Cómo estamos, vieja? Llegó GTI. Buena, los cabros. Alejito. Ya, póngale esta última y ahí los vamos uno y uno, vieja, ¿no? Ya. Buscando el counter, ahí SS, no se la creyó, lo castigó con 2-4. Ya le entró el rage a mi socio, mira, la Hellstreet. ¿Aseguró? ¿Quiere asustar? Sí. ¿Lo mata? Yo creo que sí lo mata. Yo creo que no. Rodita. Ay. Aseguró con el... Cuenta a ver esa cuenta. Sí. A ver. Uy, cómo hace los cancels, los touch, ojito. Y como intimida con los F. Bien, se agachó excelente ahí. Druxor, para hacer el wall carry. Faltuñita. A ver la presión, 1-2. El jab, probando. Uy, se va a poner de moda, yo creo, ahora jugar a punte y jab. Con la pelita que se mandó Ni. Apunte ya ahí a Otoshi GG. Gracias por seguir la página. Compita, ¿dónde es? Sí, bo. Así que jugando más aseguradito la gente. Igual está bien, pues al final, si quieres ganar, tienes que asegurar. Hay alguien que decía, ganar es ganar. Y sí. Todo sirve. Todo Messi.
Sí. Oye, 2-0 Druxor ya. Sí. Quiere darle ventaja a Enchan. Buscando ahí counter con el 4. Anchon también está buscando el counter, atrás 1, en busca ahí, está rompiendo en 2-1. Bien ahí bajo, Rani 2. Le pego con la rayita, interrumpe el drive. El drive. Buena, Jastur, ¿cómo estáis? Oye, a ver, veamos qué pasa aquí asegurando. Druxor se caracteriza, yo de lo que lo he visto jugar es un player bien safe. Apto diagonal 1, ya adelante 4, abajo 3-3, ahí como está mostrando. No es no de tanta movilidad, pero sí tiene un juego bien armado, bien hecho. Sabe lo que hace, ocupa poco movimiento y es muy difícil entrarle, tiene buena defensa. Quedó corto el jab. Ahí no se agacha la segunda. No. Uy. El 1-2. A puro jab. Sí. 2-2. Falta más de uno, dice por ahí Bobby Jackson. Aguante el F4. Igual es complicado jugar con Jhin a punto F4 porque si no los conectáis. Vaya a morir en tu ley. No más. Tradean. 1-2, 1-2. Al backdash. Yo desconozco si Druxor juega en pad o en stick. ¿Tú qué jugaste con él? ¿Qué manejaba Koke? Yo la verdad no me atrevería a decir que si me acuerdo con qué jugaba, pero creo que juega con pad. Ah, y debe ser igual. La misma en el. A uno. A uno, ya nomás. Uno a uno se pone con la. No hace mucho wave dash o back dash muy marcados, muy rápido. Por eso me preguntaba si jugaba con pad o con stick. Claro, como decís tú, tiene un juego con no mucha movilidad, pero es bien safe. No le gusta vender. Claro. Y que a veces uno se empieza a mover y claro, te casan con los homing o con la caja y algunos movimientos que son súper buenos. Claro. Medio complicadísimo. A ver qué dice el público. Fio está diciendo que es complicado jugar tortugas, claro. Sí, como lo que hizo Ni, se cubrió. Es súper difícil lo que hizo. Con Pat ahí. Igual diciendo GTI que juega con Pat Druxor. Vamos, Enchon, te aposté $1,000, dice Miri. Cacha, qué platúa. Qué millonaria. $1,000. Caleta. Con el dólar a Luca. Está como 900. Y algo por ahí. Y bajo. Se frío la cosa. Aguante. Ya nomás, diagonal 1-4. ¿Viste? Usa harto diagonal 1. Sí. Bueno, safe. No pierde el tiempo ahí con cosas raras. Se va a ganar de una. Igual ellos todos han jugado así bastante, parece, por lo que. ¿Sí? Por lo que tengo entendido, se han pillado por ahí en ranked y ese tipo de cosas. La pelea aún no se ve como muy marcada hacia algún lado. No, ¿qué dices tú? No, está súper parejo. Está súper parejo, a pesar de que están ahí a corta distancia jugando, como que no entregan mucho y están a, como decís tú, ¡mira! a corta distancia, pero golpes cortitos, ¿cachai? Cosas no muy vendidas, claro. Que están girando. Y de repente no te das cuenta y a puro ventear ya le pedís poner media barra de nada. Sí. Máximo daño. Buena castigo. Oh, se comió el drive. Lo había de muro, sí. Oh, salió el muro. Ah, en diagonal. Me come el shell sweep. Buena conversión ahí, va.
La doble Chelsea. Sí. Se lo lleva. 2-0. Es difícil. No está viendo la Chelsea. Sí, es difícil de ver esa Chelsea en todo caso. Es difícil de ver porque la animación del movimiento, el Gil la hace como de pie. Claro, como que no se agacha y esa lentitud a veces complica igual. Se pega combo, le lleva muro. Mira, buscando ahí la. Bueno. Ahí la conversión, le cambió, le levantó. Perfecto, creo. Bien ahí. Ahí el que hizo el Ruxor, el atrás, adelante 2-3, es menos 10, creo. Paga menos 10, justo. Counter. Sí. Muro. Sí. Le veo 2-3. Este es el juego súper corto. Sí. Ese es el juego que maneja Druxor. No creo que empiece a hacer ese tipo de movilidad o siempre se va como a lo seguro, como el diagonal 1, el ante 4 y ese jueguito en corto que es súper difícil, es súper difícil. ¿Tú crees que sea todo el, toda la pelea con los mismos personajes? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, porque Enchon... Puta, siempre lo he visto jugando con Stick Fox desafío al menos, nunca lo he visto cambiar. Y Druxor, tengo entendido que juega Genie, nunca lo he visto con otro personaje en realidad. ¿Alguien que lo conozca ahí? ¿Quiere algún datito? Buenas, dice. Vamos Enchon, dice el Peligar, ¿cómo estamos, compita? Saludos cabros. Peligar de Jeta Sama y buen Jin, ¿quién es ese? Es un Jin de Uruguay, compita. Oye, ¿qué tenemos para después para la gente que viene integrándose acá al stream, Don Coque? Después tenemos otro desafío internacional entre otro player del Team SD, que es Fido, su Xiaoyu. También tiene a la robotina ahí entre medio. Contra un player peruano. Player peruano que es Miria. Miria, sí, creo que es el... Una player peruana. De Trux Valkyria. Sí, sí. Eso se viene después de esta tanda de mochas. Que va 2-1 a favor de Truxor. Sí, señor. Ya nomás le voy. Oye, ahí bien compacto el juego de Truxor. Como decía, yo no creo que cambie, así va a estar dándole. Está resultando. Sí. Sí, no se despega. Devolante 3. Ahí el diagonal, ojito ahí con los whiffs. ¿Cuántos ganchos le he visto pegar? Poquito gancho a Druxor. Como que siempre se centra en el pokeo. Él se va encima, tiene que romperle la... eso, tiene que intentar un poquito más abajo Enchan como para quebrarle la guardia. Control counter. Buena. ¿Lo matará? Lo mata. Uy, aquí toca caleta. Dale nomás. A uno. Sí. Canillita. Esa es la que decís que paga 10. Atrás 2-3. Sí, esa. Sí. Casi 90% seguro que pagarías. Un poquito de distancia. Mira, encontró por fin el counter. Oh, ¿qué quiso hacer ahí? Muralla. Ahí tiene que presionarlo un poquito. Qué rápido ese 1-3. 1-3 creo que. ¡Oh! Se comió el. Bien, ahí. La salvó. Ah, le dio el bajo. Buena lectura. Sí, buena lectura. Ya, buscando el counter. Juegan súper corto, súper pegado.
Oye, ojito ahí con vender ese alto. Nos agachó ahí por suerte Druxon. La bajó 4. Nuevamente 2-1. Y ahí está. Y ahí está quitando a poquito. Anchen igual quiere ir por hacerla parecido. Uy, ojito ahí con interrupción. El jab. No, esto agarre. Sí, no hace tan se han tirado agarre. No, lo mata. Ya. Lo mata. Se lleva. Druxor, 3-1. 3-1, sí. Te lo voy a tirar. 3-1. Está difícil ahora, se puso complicado para Anchon. Sí, Anchon partió ganando y Druxor como que buscó un poquito acercarse más y a punta de jab y juegos cortos se ha llevado 3 peleitas seguidas, 3-1. Oye, dime. Tú que viste el Evo 22, ¿qué te pareció? ¿Algo que resaltar aparte de la hazaña que hizo Chavo ganándole 6-0 a? Yo creo que a la vida y el, nada imposible. Por supuesto, el triunfo del campeonato de mí. Así que me pregunto algo que te haya gustado por me sobre gustó Leo. La puesta en escena aún. Buena, ¿eh? Sí, me gustó la puesta en escena. El escenario, el de las finales de los top 8 del día domingo me gustó. Claro, las transiciones, sí. El stream, estaba bonito. Estaba bonito. Bueno, y las peleadas, no sé si viste la comba que esa de Pinja. Sí. Estuvo buena. Con la Master Raven. Sí, sí. No, el nivel estaba súper alto. Y ese que faltaron un montón de players y estaba súper alto el nivel. Ese Pinja yo creo que tiene como 14 años. Sí, ¿no? O demuestra poco. O demuestra súper poco, no. Yo creo que debe ser súper, súper joven. Pero harto nivel, sangre fría. Sí. Sangre fría, totalmente. Sí, total. Miri, las peleas son a FT7. El primero que gana 7 peleas es el vencedor. O sea, a Enchon le queda 4 vidas nomás. O sea, él tiene que ganar 4 peleas más Druxor y está listo. Cambiaron de lado. Las barritas están intercambiadas. Sí. Vienen ahí interrumpiendo con 1-2. Ahí sí. Para llevarse la primera pelotita. Y eso, boom. Me gustó el evento, así como la producción. Estaba súper bonito. Qué ganas de ir. Qué ganas de ir. Se veía harta gente cuando mostraban el público. Siempre había como mucho público. Ahora estaba recopado. Oye, dígame. El Paki que jugaba con G. El Khan. Bueno. Sí, no, máquina. No. Tenía harto favoritismo igual el Khan. Harta gente estaba apoyando, incluso por ahí. Yo lo estaba viendo con los chiquillos de NF en su Discord. Y harto lo apoyaban. Porque el compita seco igual. Pum. Es seco y aparte que siempre a los players pakistaníes como que reciben un apoyo extra por el tema de su comunidad allá, ¿cachai? Claro, son súper unidos. Son súper unidos, claro. Claro, imagínate que fueron dos y Khan parece que era su primer Evo y quedó segundo. Imagínate. Con que mandan unos 10. Claro, se los llevan todos los podios. Se llevan todos los podios. Quién sabe, igual faltaron hartos coreanos, pero igual andaban bastante. Sí, harto coreano y japo. Sí. Oye, la peleita aquí, Anchon se quiere quebrar el set a Druxon. Ya tiene 2 pelotitas. Vamos a ver si consigue la tercera. No me fijé si escogieron ese horario o salió random. Yo tampoco me di cuenta. Esa estrategia de Druxor tendré que hacer de Enchon porque con el perdedor es el que tiene la capacidad de cambiar el escenario. Va, verdad que ganó Druxor. Sí, ganó al 3-1. Si fue así, entonces Enchon fue escogió sin pared o salió a la suerte. Vamos, Chile One, dice Bobby Jackson.
Vamos, Santiago, falta que diga. Ya, Kenchan es de Santiago igual, es de la capital. Ah, verdad. Sí. Está ahí. Se rompe con 10. 1-2 se la está dando. Oye, tiene que llevarse este round, si no se le va a poner muy cuesta arriba la cosa, ¿va? Viste que Druxor tiene un juego sólido y simple nomás. Abajo 4 y buscando. Abajo 4 nuevamente y el counter, ahí está. Lo falló. Ahora sí. Se rompe. Tradean. Tradeo para favorecer a Druxor, que se lleva esta cuarta peleita. 4-1. Ya se complica el escenario para pa Anxion, que tiene que hacer algo al respecto. Está haciendo el mismo juego de todas las otras peleas. Yo creo que está buscando mucho juego corto. Está entrando en el juego de Druxor y salió para atrás. Ha salido para atrás en 4 peleas. Yo creo que tiene que hacer un cambio pequeño, no sé, cesar un poquito más, buscar agarres especiales, cambiarlo por agarres normales. Sí, creo que el adelante 4 es mejor ladearlo hacia la derecha, parece. Entonces ahí estar buscando ese sidestep corto, y ahí empezar con los jabs. Puede ser más abajo, 2-1 igual. Igual podría ser una buena opción. Buena, Pulpo, ¿cómo estamos? Tiene harto engaño, ¿cachai? Tiene harto engaño en pose pica, sacar agarre, cambiar, cancelar pose. Sí. Como que está monótono el juego hoy día de Anxion. Sí. Está bueno ese Jin, dice Vegeta Sama. No, sí, súper bueno él. Sí. Creo que era Tekken God o Omega el año pasado. Rankeaba bastante el hombre. Ya nomás póngale compita. Volvimos al escenario de Paco. Sí, señor. A ver. Ya, a ver, aquí yo creo que Anxion tiene que ponerse las pilas y va a hacer otro juego. Sí. Mira, este es la avenida a los bajos. Muralla. Máximo daño. Abajo 4 viene ahí. Buena lectura. Counter. Salva la muralla. Viene el castigo ahí. Pelotita para Druxor. Está acuático. A ver, veamos. El jab. Tradean. Ahí como se le va encima metiendo miedo ahí Druxor con los dash. Eso avanza, igual dan miedo. Los dos adelante neutro. Están jugando súper en corto. Sí, van a morir su ley de jugar corto nomás, pero le está funcionando a Druxor. Eso es lo que me preocupa. Counter, ¿no? Debería estar probando un poquito más con el atrás uno, como decía Bobby Jackson. A ver si caen unos counter por ahí, ya que ese movimiento es súper rápido igual. Sí. Ronaldo ya ahí salió, bien. La falló. El drive lo quemó. Ya, ahora el mix up. Se viene el drive. Buena. Bien, buena lectura. Buena lectura, 1-1. Rescató una pelotita. Sí, rescató una pelotita. Tiene que llevarse una pelea, sí. No es suficiente llevarse un round. Ese creo que el 3-3, el segundo es alto. A ver si... Está GTI viendo, así que GTI va a decir ese. 3-3 es el segundo es alto, creo. Bien, ahí lo cazó. Bien. Por fin. Vamos, que se puede. La metralleta. A ver si Druxor mantiene su postura de jugar súper sólido. Bien, ahí se agachó. Buena King Question, ¿cómo estamos, vieja? Bien. ¿Cachai que Druxor sigue ahí con su juego safe? Ahí con sus dos neutros de diagonal 1. No lo va a cambiar, le está resultando. Sí. Encuentra ahí el atrás 1. Counter, te va a quitar. Puse F1, no le compro mi compita. Ya, vamos a empezar con el tema de la ejecución. Oh,
puede morir acá. No, se salvó, se salvó, se salvó. Te creo. Hola, cómo le pegó, hermano. Ya, 1-2. 2-1. Uy, ahí es natural, ojito con ese bajo que es natural, le pega las dos. Ahí la distancia. Claro, ahí, ahí en vez de pegar ese DF1, podría pegar el B1, boom. Ya que si entra, entra con todo, boom. Eso. Esta es de la segunda, hombre. Ahí está. Aquí será el que levanta gana, pues, ¿no? Sí, yo creo que sí. Levanta gana. Sí, que se levantan. Counter hit. Ah, tienen los dos dry. Vamos a ver qué hacen. Oh, bueno. Nada, para cualquiera, pero salió favorecido. Sí, ancho. Es que tenía que quemar ese dry. Ya nomás. El marcador entonces ahora con un puntito más a favor de Encho. Estaríamos 4-2. Oye, ojito que después se viene Fido versus Miri de Perú. Y después cerramos la jornada de hoy con Pulpo, AR Pulpo y OSD Kyouma. Puro desafío OSD. Pulpo Underground. Buena, Fateken. ¿Cómo está, compadre? Hola, Chile, dice. Vamos, Chile. Oli. Vamos, vamos. Pura. No, tiene que cambiar un poquito la defensa. Yo creo que cambiar un poquito la defensa. Es que es difícil jugarle al Druxor. Es difícil. Es complicado. Sí, es bien complicado el juego cortito que... que presenta mi compita Druxor. Vegeta-sama. Yo por mi parte... no creo que haga desafío en PC4. Creo que el streaming pasado lo descarté totalmente. Está un poquito abandonada la plataforma. Sí, sí, PC4. Sí, puede que el John haga el Rock Tower, puede que haga su desafío en PC4, pero yo por lo menos ya lo descarto con Pira totalmente. Nada en contra, pero no. Hay mucho jaleo con la capturadora y todo eso. Oye. Harta presión. Harta presión para llevar. Póngale nomás. Ya rompimos un piso. Sacándole atrás uno. Bien, encuentra el counter. Bien. Le lleva muro. Y abajo. Avanza. Cara. Bien. La galleta para llevarse el máximo daño. Mira con la hockey que sale. Se agacha. Y se come. Una combi que lo lleva a muralla y va a romper. Último piso. Máximo daño. Ahí busca el adelante el entros. Bien. Entra de hoy favorecido para Ancho. Oh, falló el combo. Quiso agregar del 2-1, pero. Yo creo que se encontró con el muro. Se encontró muy de repente con el muro. 2-0. 2-0. Oh, ahí sacó un eléctrico mi socio. Ese gancho sin... -10. -10? -10. El otro... En la regla de los Mishima. Sí. Y ya. Bueno, Armor King, que su eléctrico no... O sea, su gancho no tiene electricidad, así que no te hace pushback. Así se dice, no te... Es en -10 siempre. Ya. ¿O no? Sí, creo que siempre. Uy, vaya. Digo. Vaya. Mira, lo hice matado. Sí. Igual nomás se lo lleva. No, si eso, digo, mi compadre. 5-2. Sí. Oye, a lo que yo me refería de los desafíos, es que para mí
tendría que instalar otra capturadora, como que no encuentro mucho y no manejo mucho la escena de PS4, entonces yo de los que conocía de PS4, la mayoría se han venido a jugar a Steam. Entonces acá están los desafíos, pues de como que estar contactando gente que no sé si está jugando ahí, para mí está medio complicado. Por eso yo dice que el John puede que... Te da como pajita. Sí, esa es la palabra, como que me da... Me da pajita ya. Te van a preguntar, claro. Colocar la consola, quizás por espacio cuesta, empezar a enchufar cosas. Sí, que están guardadas. Eso. Sí, también es un tema. Ahí, Churay, sí, pues siempre negativo el ganchito ahí del Armor King. Pero claro, en el Evo sí, pues se jugó en el PS4 el Evo, pero offline. Pum. PS4 Pro, sí. Más encima decían los chiquillos, pues entonces yo soy pobre, tengo el normal nomás, complicado. No, yo creo que lo tienen que hacer por un tema de que está metido ahí Sony. Sí, pues tema oficiadores, no le va a ir a meter ahí AMD, Intel, Microsoft y cosas que no, pues complicado. Está fallando harto el contra de Microsoft, lo rescató. Suerte lo rescató, la rayita, Running 2. Tiene ahí arriba. Primera pelotita para Anchon, que tiene que recuperar fuerza, sí. Porque tiene solo dos peleas. Sí. Y se pone. Hoy tiene buena movilidad. Y si mira cómo están con los backdash, ¿eh? Qué bonito. Qué bueno. Bonito. Tiene ahí full daño. Corrió ahí, le chantó el pisotón. Buscando el diagonal. Tiene que ponerse las pilas, mi compadre, porque si pierde esa pelea ya estaría. Sí, 5-2, claro, después va a quedar a un punto de ganar y rígido. Aquí sí yo te puedo decir que hay más experiencia de Druxor, pero claro, eso igual si está ahí enfocado, eso, al final tiene que dar lo mismo, nomás tiene que jugar nomás y tratar de ganar. Bien, full combo. Buscando el counter ahí en Chon. Bien, eso garantizado, bien. Llevan al 1. Y ese pase que hace intimida bastante ahí Druxor. Con el 2 adelante nomás, 2 adelante neutro. Bien ahí. Ahí se lo lleva. No. Está fallando mucho ese counter. Sí, encima tiró la cadena alta, la terminó. Está con problemas para cerrar el round. Ya nomás de nuevo ahí Druxor de a poquito, como lo caracteriza su estilo. Eso. Llevan al 2. ¿Viste? 2-1 y ahí. 2-1-4. Llevan al 1. Ahí cayó el counter. Ahí conectó bien el combo. Counter. ¿Lo matará? No creo que lo mate. Llevan al 1 para solucionar. Un medio para cerrar. A 2. No se agacha, no. No, pelito, ese combo es difícil, hay que hacerlo. Porque no tiene otra extensión. Si el combo es complicado ese con el Levan al 2. Entonces tiene que hacerlo full, si no, no tendría gracia jugar con Steve Fox. No hay manera de recogerlo de otra forma, es difícil. Está complicado igual, porque de eso depende Steve Fox, de lo, al diagonal 2 y al 1. Creo que lo mata. Falló, vamos a ver si rescata. De nuevo. Atrás, dos. Atrás, adelante, dos S, ¿cierto? Sí. ¿Con cuánto sale ese golpe? ¿El atrás, adelante, tres? Dos. ¿Atrás, adelante, dos? No sé, creo que 16, 18 será. Arton. ¿El que entra en counter? Sí. Sí. Se complica la cosa para Anchen. 6-2.
Sí, no, lo que no me gustó que tiró ahí muy al azar el abajo 2-1 y después el 2 es alto el último. Y con un jugador cuidadoso, así como se ha mostrado Druxor, es cuidadoso, entonces estaba esperando que tirara la última de la cadena. Entonces está difícil. Saludos, pues, compita Pelo. A ver, ¿cómo salieron las apuestas aquí? Oh, eso sí que no lo vi. Eso sí, realmente no lo vi. ¿Cómo está la apuesta? Favoreciendo a Anshon, 62% y 38% para Druxor. Contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico, así es. Ya, ahí sí. ¿Lo hará full combo? Sí, señor. Ahí falló. A los giles les doy cara. No todo, pero falló mucho. Claro. No anda en su toque el hombre. Claro, quizás debería ir buscar una extensión más fácil. Algo que debe haber algo más fácil que lo haga llegar a la pared. Nada más, Tom Coque, póngale. Matchpoint y primera pelotita para Druxor. Que se acerca a ganar este FT7 contra Anchor, que no ha sabido contrarrestar el juego del gym. Le doy a muralla, busca el bajo. Tirando Power Crash, buscando el counter de nuevo con DF2. Un poquito de distancia. Tiene que tratar de tomar un poquito de paciencia, porque ya le llega ventaja. Running 2, abajo, que lo adivina. Healthy. Buscando Loki, abajo 2. Agáchate la tercera. No se agacha. No se ha agachado en todo el juego el DS14, mi compita. No. Tarea para la casa, mi compita. 7 segundos. Y la ventaja la lleva Anchor. Oh. No cachó el tiempo, yo creo. Dos pelotitas y punto de FT. Sí. A un puntito y hacerlo. Cambió ahí el medio, se agacha Druxor. Counter. Esto va a doler, esto va a doler. Sí, mucho daño. Ahí abajo, y abajo 2. El chip tira. Mal se agacha. 2-1. Lo 1-4. Ese no sé si es castigo. Se movió el Sonic. Buscando el counter de nuevo. Atrás, 1 en counter. Ahí está el spin. Y cierra con el directo número 2. Agáchate, hombre. Counter de nuevo. Conversión. Esta es la última oportunidad. Sería. Una canillita y abajo 2 para cerrar este FT7, llevándoselo Druxor por 7-2. En este primer desafío internacional entre Chile y Uruguay. Compita. Bueno, ahí si Anchon quiere la revancha, va a tener que pronunciarse y agradecerle a Druxor que tuvo la disposición de venir a jugar acá al canal. Se aprecia mucho estar acá, sí, muchas gracias, dedicar Druxor su tiempo y estar jugando acá. Se agradece. Sí. Y bueno, Anchon a seguir practicando como todos. Cuando uno pierde, sigue practicando, no queda nada más que hacer. Sí. Expulsar. ¿Quién es? No, expulsar. Compita, ¿cómo te metí aquí? Y el DF14, el segundo es alto. Sí, pues, claro. Y ni siquiera nunca, no, ni siquiera nunca tiró el DF44, porque ese sí es mid. Claro.
Entonces, ¿ahora qué tenemos, compadre Coque? Ahora se viene Fido. Fido contra Perú, que es Miriam. Miri. O sea, dijo que eligieran Miriam o Miri. Miri, ¿ya? Miri. Ya nomás la estamos buscando en sí porque no la encuentro. Acá. Oh, caleta de gente. ¿Sofina Player se viene ahora? Sí, ya es Trux. Trux Valkyria, ya, vamos a buscar la voz. Acá está justito. Listo. Ya, mi gente. Apenas se integren a la sala, pueden proceder a yogar. Sí, juega con Safina y otro personaje más me dijo. Y Elisa, creo. Elisa. Ah, sí, claro. Pateken decía que Ancient debería jugar más con Jin. Claro, pero sabéis que el Druxer juega súper diferente al Yeri. ¿Sí o no? Sí, juegan súper diferente. El Yeri igual se arriesga más, hace más movimiento, usa más movimiento y eso igual lo hace a veces que lo interrumpan. Pero el Druxor tiene un juego totalmente safe y es difícil entrarle. Tiene su juego súper compacto, entonces hace bien complicada la cosa. Sí, no, y compita, Ancient tiene que hacer un poquito de lag nomás con algunas cosas. Ver la pelea, de partida, ver la pelea, ver qué cosas le faltó hacer, qué cosas repitió mucho, qué cosas adivinó Druxor y... Claro. Y se llevó... Se vino llevando... Toma, ¿qué tema, weón? ¿No hayan puesto ese temido hoy día? ¿Día lunes? La gente anda piola con los... La... A ver... Ya está medio... Trux... Tam... Al... Oye, ¿y de qué parte son los Team Trux? ¿De qué parte de Perú? Subo para ir a ver. Buena pregunta. ¿Sí? ¿Trujillo será? ¿Por Trux? Tiene que ser. Sí, me imagino que sí. Yo no conozco Perú, sé que soy ignorante del tío geográfico de donde queda Trujillo. Con respecto a donde estamos parados, bueno, no, yo también, pues yo de aquí Temuquito no, sí, Temuquito para las casas y era nomás. Oye, la lluvia, ¿cómo? Puente Caustín, ¿cómo y lo era? ¿Cómo los tratos de semana? La lluvia, rígido, rígido. ¿Buena? Pues. No, sí, para acá le pone igual. Ah, llovió poco, pero bueno. Poco, pero bueno. Con balde. Sí. Somos de la ciudad de Trujillo, más al norte de Perú, ya. Dice Edu. Ah, Edu, el que juega con Akuma, ¿o no? Sí, creo que Edu es el Akuma. Sí. Que jugó con Kyuma. Sí. Un igual está por ahí. Saluditos. ¿Y esa es Afina? Usted puede decir. Morenaza. Tengo que cambiarle la banderita. Y las banderitas. Sí, 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 sí. Póngale nomás. Empezamos ahí con Rani. Canillita. Uy, ¿qué fue eso? Y para Perú es P-U. P, ¿no será? O P. P-E. P-E. A ver, sí. Bien. Con eso van a tener compañeros, compadres, que valen más que el dinero. Oye, primera pelotita para Safina. Para Miria. Ojito. Miri. Ojito que Miri ahí ya no sé la primera pelea de una. Mira, estaba sacándole la string de 10. En esta, la pelea, lo lleva a muro. Dropea combo. El bajo. Mira, le está lanzando de todo. Sí, surtidísimo ahí. Digo, sí. Le ha resultado, dos pelotitas ya para llevarse la primera pelea. Oh, de F1. La canilla.
F2, saca combi, lo va a llevar al muro. Satán, ta, ta, ta. Bien. Oye, ojito, está tirando ahí. Y Fido no tiene que responder. Algo tiene que decir Fido. Oh. Decir, oye, cálmate. Será ah, cálmate. La amiguita. ¿Cómo pasó ahí? Ahí lo castigó y se lleva una canillita de regalo para la primera pelea de Miri. 1-0. Oye, la predicción, ¿cómo va? De veras que mi compita que está jugando tenía que ser la no, predicción. Está, la lanzaron, ahí está. Quedan 6 minutos. Sí. Ya. Oye, quedan ojito, que sorprendiendo a la Miri. Está. Está fuerte, como si dicen, está fuerte. Está acuática, está. No, le. Comió, como se dice, como le digo yo a los cabros acá, comió el Fido recién, ¿ah? Aquí. Sí. Todo surtió. Va a tener que ponerse las pilas ahí porque Miri entró fuerte y no dejó jugar prácticamente. No dejó jugar a Fido. 1-0. Sí, yo creo que en la desesperación de recibir tanto. Tanto golpe, medio, bajo, pose, agachado, araña, sí, taranja. Le tiró todo el. Y hace la mona como que te digo, te confunde. Y empezando recién la pelea y. Claro. Tanto. Como que Fido dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, ¿qué dice la gente? A ver. A ver, a ver. Está brígida, dice Jorge. Sí, dale Fido, dice ahí Feligar. Ahí se saluda a los chiquillos ahí. Bien, interactúen. Bien. Pueden comentar cualquier tipo de cosa acá, nosotros no le damos color. Vamos con Pira. Sí, compadre, una puerta a otro universo, la que tengo ahí. Dale, compita. Le hice yo mismo. Es un portal. Y ahora más. Wild Carry. Excelente. Ahí con el bajo. Eso, ya. Despertó. Claro, que parece que es un análisis corto. Miri no se demora mucho en atacar. No se toma esas pausitas. Entonces va a estar complicado igual, para Fido. ¿Qué opina, compita Goke? Sí, yo creo que Miri está buscando que Fido no reaccione, que trate de moverse lo menos posible. Claro. Presionarlo y buscar también el desconocimiento del personaje. Sí. Claro. Aunque a esta altura ya no debiera pasar eso, pero como no está, debiera, pero está ocupando muchos movimientos, en el más de uno lo va a pillar. Es que está el factor random, que tú a veces te ponías a tirar cosas que no esperáis y te llega. Claro. ¿Sabes? Claro. Como que dice, uy, sí. Que no estaba esperando esto. Claro. Eso, por ejemplo. Bueno, ya está. Me cuesta ver la. Lo que tiene variante esa en medio. Viene ahí abajo uno para llevarse la primera pelotita. Sí, claro, tiene, no tiene variante, pero tiene un movimiento que sale como con la misma animación. Y sí te hace combo. Con la misma animación. Claro. Ya, rompe el balcón. Hace ahí para Loki. Se agacha excelente. No, aquí. Oye, cómo sorprenden las players. Yo creo que hace un mes cuando hizo el torneo en el 5000 ahí le estuve ayudando a castear. No conocía las niñas que jugaban y no, me sorprendió bastante. Están jugando súper. Mira, se volvió a agachar un alto. Y saltó lo maldito. Dijo ya, y si está ahí lanzando tanto, ¿y por qué yo no puedo? ¿Ah? ¿Qué pasa? Ah, no puedo. Bueno, eso garantizado. Ya no, ¿Es 100% garantizado? Me han dicho que no a veces. Es que si está muy lejito, claro, a veces como que no llega la uña, pero sí, ahí como lo pescó ahí era 100%. 100%, lo juro.
La neta, te lo juro. Mira, carnal, y sí, se lleva la primera pelea. Oye, lindo. 1-1. Ya, bueno, ahí como que le puso un stop a Isidoski porque la Miri había entrado muy, muy Pakistán, muy bomba, así. Sí, entró bomba y no, y oye, se conoce bien el juego porque cachaste las cadenas altas, se agachaba bien y castigaba. Se agachaba, hay conocimiento, sí. Acto Power Crash, Fido, dice Jorge Junior. Vamos, Fido, dice Fateken. Vamos, Valky, no pasa nada, dice. Sí, no pasa nada. Totalmente de acuerdo. Recién van 1-1, queda harto. Pueden cambiar de personaje. Todavía les queda un personaje por usar. No hay problema. Toda la razón. Toda la razón, pero esto está empezando. Van a 1. Hoy, hablando de nuevo de esa tremenda aparición de Kazuya Ending Tekken 1, arrojando a su padre al precipicio. Ya. Y con ese cambio que mostraron. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te hizo pensar eso que mostraron ayer? Que nada, es un charcha el jarada culiao, es un charcha, porque ya van como tres años de pandemia, van 3 años de pandemia y todavía no es capaz de sacarse un Tekken, weón. ¿Qué más querés que te diga? Eso es lo que pienso realmente, que como hizo otra season, otro parche, balance y nueva mecánica, ya no, pues compita, pues ya era hora del juego, era hora del Tekken 8, la cagó el jarada culiao. Ya, lo dije. ¿Eso quería escuchar? Eso quería escuchar, ya, lo dije, ya está. Guatón maldito, dice la mesa. Sí, maldito, ¿no? Y más bien le iría a Guatón culeado, porque ya a esta altura ya se mamó. Sí, pero mamó. Bueno. No, y caché que es un parche nuevo, que se supone que de aquí a febrero es la final del Tekken World Tour. Sí, sí, señor. Donde los jugadores tienen que agarrar el hilo a las nuevas... Claro. A los nuevos parches. Sí, pues ya al balance, claro. Para el balance y ocuparlo en la final del TWT. Claro, quizás esa es su intención. Pues claro, como dicen ahí, su paracetamol ahí, su morfina. Y ya estaríamos teniendo Tekken para finales quizás de... del 2023 o recién 2024 tener un Tekken 8. Ya como trabaja mi compadre Jarada, medio lentoski, así que no veo futuro de ahí. Pero bueno, como decía el otro día yo, que harto por aprender Tekken 7, sabérselo completo son pocos los que tienen esa facultad, así que no, así tuvo ni ganas de trabajar Jarada. No, se fue a puro, flojo culiado, hermano. Se fue a puro IFE. Dice, claro. Recibió los IFE del Piñera y ahí siguió el coreano. No salió a trabajar. Uy, mira. Lo oye, que llevamos Fido completando, 3-0 Fido se lo lleva. Dijo, a ver, sí, yo también puedo atacar. Yo también te puedo atacar y adorar. Y le resultó 2-1, se pone este FT7. Costa, dice Nico Sama. Costa. Sí, yo creo que a fines del 2023, siendo optimista, puede salir algo. Claro, Jorge dice, es que Tekken 8 es para Play 5, los pobres aún tenemos Play 4. No creo. No creo, no creo. No, la Play 5 recién salió. Claro. Y ahí falta quien dice en febrero tendremos recién novedades, amigos. Sí, pues sí, es verdad. Sí, para fin, claro, final del 2023 o quizás para el 2024 vamos a ver recién algo. Pero estuvo bastante callado, ¿para qué querés que te diga? Yo estaba esperando, incluso yo estábamos ahí con los chicos ahí en Discord, en los DNF, y yo dije, ya si sale Tekken 8, agarro una chela y me la tomo al seco acá mismo hacia el toque. Ah, porque sabíais que no venía ni uno. No, porque yo quería ir, quería tomar, pero no me dejó Jarada. Así que fue nomás, compito. No, 3 años de pandemia, como decís tú. Sí, para hacer nada, no, se estuvo comiendo, lo hice nomás ese guatoncito. Apunte bono. Puta, mi compadre. Y Murray ahí tuvo que poner la cara también. Y me encima fue a jugar ahí a Levo para eso, o mejor si lo llevan la casa, po. Claro. Por WhatsApp. Claro, ya póngale nomás compito el casteo que
Los fuimos por otra banda. Nos fuimos a este encima building. 2-1. 2-1. Miri conserva su Safina, quiere seguir intentando. Arriba, el gol. Viene ahí. Está interrumpido con el de abajo 1. Oh, dropea combo. No castiga como corresponde, será lanchable. Mira, se varió. Lo levantó. Oh, botón de pánico. Se lo lleva Fido, Fidoski. ¿Cómo quedaron las predicciones? Uy, uy, uy. Le vamos a tirar el número. Oh, oye, sí. Tuvo cuática la predicción. Oye, la predicción tuvo con 22% para Fioski y 78% para Miri. Está pagando harto Fioski entonces, si es que llega a ganar. 4.5 si llega claro. A ganar. A ver, vamos a ver quiénes apostaron. Ojito ahí la Helsi, a ver, está el spin. Y buenísima, bravo. Pensé que iba a pegar la super al tiro, no, pero extendió el daño. Excelente. ¿Extendió daño? ¿Lo mata? Yo creo que sí. Pixel. Rayita, rayita. Oh, no conectó ese bajo. Carada. Ya no más, no pasa nada. Se ha perdido más la guerra. Ahí tomando distancia, ojito ahí, pido con tirar eso que vende launcher. Counter hit. No lo castigó, está aprovechando y abusando del desconocimiento de este castigo. Claro. Entonces, ahí, ¿con qué castigaría a Safina? ¿Con un diagonal 2 nomás? ¿O con una hop kick? ¿Con 4? Ya. Pensé que se venía el roll, no pasa nada. Uy, mira, se fue atrás. Oh, me tiró el... el empujoncito con... counter, el codazo en counter. Nos fuimos a la terraza, vamos. 2-1. Ya, eso. Buena extensión, llega. Sí, excelente. Quita, esto se afina igual en el muro. Sí. Buena. El agarre no se lo saca. Ese es normal, ese agarre con cualquier botón se puede sacar. Sí. Mira, Hopkick con Hopkick. 2-1. Se lo lleva Fido. 3-1 se pone esto. Uy, sigamos pelándole Evo. Sigamos pelándole. Ya, te está copuchento y diaco. ¿Qué te pasó? Oye, tiraba hasta SQP. Es que ayer tuvo... Después yo me quedé viendo Street Fighter. ¿Viste la mochita de Street Fighter? No, no. Después de que terminó la weá, yo dije, no, ya... ya la cagó, ya jarada, y no quiero ver nada más. Indignado. No. O sea, no me podía hacer esto, Liz. No, no, seguí viéndole. Yo seguí, yo para calmar. Yo igual tenía como esperanza cuando se puso a hablar el pelado ese, que se tiró un discurso y dije, ya. Aquí viene la... va a salir algo. ¿Y? Mi compadre ya está en el avión, en el hotel. Estaba con las caipiriñas ahí en la piscina del hotel, así. No, si no, ni siquiera habló, así, no sé a qué fue. Realmente me decepcionó. No, no. Igual se veía, se veía el mortal el caso que mostró al final, pero ese... puta, un diseñador, un programador, ¿cuánto te lo hacen? Un día, yo creo, un capo, un profesional, y fue con eso, no, no sé. Sí, debe haber mostrado un poquito más. Claro, por último, un intro, una animación, no sé. Ya nomás, póngale nomás. Ya, ahí nos agarramos al tiro de counter, una combi para el tiro que dropea combo y abajo más 2. Está tratando de hacerle CS ese movimiento, Miri, no lo consiguió.
en aprietos, pero con Rage activo. Ah, sería todo. F3 para llevarse la primera pelotita. Sido. Mira, DF2 conecta. Cuidado, que está de lado. Dando el grab. Mira. Eso. Buena. ¿Cachaste que quedó de frente al tiro? Excelente. Ahí cuando tú te sacas, te liberas de esa forma el agarre de la China, puedes castigar o tienes prioridad de o ventaja de frames. Yo no tengo idea ahí si quedáis con ventaja. No lo sé. Hay algún Cheyu player que sepa al respecto. Yo creo que no. Sí, igual, como que no lo he visto nunca, así que puede que no. Buena ahí el Whiz Punish. Excelente. Clunex Estudio, gracias por seguir. Gracias, gracias. Vamos, Valky dice. Oye, ¿y Valkyria es porque es su nick Valkyria o porque su team es Valkyria? Bueno, lo mata. Porque noto que varias personas le dicen Valky, debe ser por eso. Porque es su nick. Todos mis bolívares a Valkyria, dice. Cacha. Tuziman narrando la salida de Fido, de Figot. ¿Cómo estamos, Omega? ¿Cómo estamos, compadre? Bonito torneo se pegaron el fin de semana, compadre. Ahí estuve viendo ahí un ratito. Están como goma las cabras ahí haciendo un torneo. ¿Quién? Los AR. Ah, ¿en serio? Sí. Como que estaba haciendo scroll por Facebook y caché que estaban haciendo un torneo y no, olvídate. Bien ahí, un daño. La presión, bien, la no, Chelsea lo mata. Pero ya, pero ya. Y muérete, 2-2. Ahora sí lo tiene. Qué buena. Mira, no continuó el combo, no sé qué quiso hacer ahí. Pero ya le quitó media barra. Para el nivel 3 creo que hace. Ahí castigo. No, no, mal castigo ha sido. Eso no es launch. Bien. Uy, sí castigo como se ve la hop kick. A ver si hace conversión, ¿no? No, lo pega. Bueno, lo pega y lo mata. Lo mata. Sí, lo mata. Sí, tiró sin asco el Rage. El R1. Art. El R1. El R1. Pero lleva más. 4-1. 4-1. ¿Veremos otro personaje de Miri? ¿O si seguirá manteniendo a Safina? Qué buena pregunta. Sí. Yo desconozco si tiene otro personaje. Ahí sus compañeros, los que conocen a Miri, que pueden opinar si sacará otro personaje o fuera solamente el... me dijo que jugaba Elisa igual. Elisa. Y otro personaje más que no me acuerdo cuál más. Pero si lo irá a sacar ahora, creo que es buen momento. Para sorprender, puede ser bueno. Sí, 4-1 es como o cambias tu juego o tiráis otro personaje. Sí, compita, quedé loco con el nivel de... con el nivel de lo que hablaban. Con eso quedé loco. El Team AR... algo cacha hacer torneo AM. Mira, todo... ahí está. Lo cierto, compita, sacó la vampira. Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Dale nomás, compita, yo aquí. ¿Qué dirá con su Elisa?
Ya no más. El mid. Lo cazó en el aire. Qué raro. Full combo. Casi llega. Ahí el bajo. El Dark Way. Cuidado. Bien. Excelente Power Crash. Eso, qué buena. Se agacha bien de las cadenas y de Chovy. Bueno. El spacing, Dark Way. Ay, ojito, que ese paga mucho. Bueno. Full. ¿Qué pasa ahí? Uno más dos. No lo quiebra. Counter hit. Ahora sí llega a la pared. Counter. Buena, uy, le falta castigar, sí. Con Elisa ahí un poquito más complicado porque tendría que ver si le llega al atrás 4 y el Choryuken. Claro. Con el 1. Activado. Tiene las dos barritas, tiene que aprovecharla aquí porque ya puede perder la pelea. Claro. Bien. Por allá. Hace daño. Mira lo que quita eso, media barrita. Sí. Dark Web. Power Crash, buena. Power Crash para llevarse una pelotita. Pelotita para Miri. Agacha, por allá. Atrás uno. Mira, wall bounce. Lo que quita. Hay personas que dicen que Seoyu quita poco. Yo digo que quita harto. ¿Qué opinas tú? Quita harto, pero en escenario abierto es más complicado ser un buen damage, creo yo. Sí, yo encuentro que quita mucho. Cuando hay pared, no. Unos dicen que quita poco, pero se marmota ahí con la pared. Oye, 5-1. 5-1 ya. Quizás de esta nerviosa Miri, puede ser. No, desconozco si este es su primer FT así como por stream. Desconozco si es su primer FT así como por lo menos acá chileno debe ser, sí, pero no sé. Yo si no en Perú ha jugado ya en algún stream de los chicos. Yo le recomendaría un poquito más de pausa, como que taca, 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 aprieta botón. Entonces le he jugado en contra de ese juego. Al principio le resultó, pero en una sola pelea y Fido como que echó la mano y dijo ya. Ataca mucho. Si tomara un poquito de pausa, de distancia, podría resultarle. Dice, primera vez que juego contra una Seoyu. Ah, claro, por eso entonces le está costando bastante. Claro, se nota ahí con el castigo de ese launcher, sí o sí. Y no lo ha hecho ninguna vez, ¿cierto? No. Ya, Dark Way. Como se cambian de lado ahí. Y abajo. Rompe en el suelo. Está el spin. Buscando la trampa. ¿Es igual el launcher o no al WS3 de la Elisa? Yo me creo que el launcher, sí. Le saltó el Dark Way, buena. Bien, estoy ahí. Seguro si eso es launchable porque tiene otro movimiento que mezcla un combo con una chilena. Sí, diagonal 2, diagonal 2, 3, sí, ese es el launcher. Claro, el WS no estoy claro. Si es como una hotkick, debería ser menos 3. Es el que hizo recién. Sí, es el launcher.
pero si el otro es como una simple hop kick, debería ser menos 13. Claro. Counter. Tantan. Abajo. Igual no. Fioski tiene más experiencia, ya que en el team está Dark Angel, que juega con Elisa. Sí. Entonces ya tiene más ajustado igual los castigos. Ha memorizado los movimientos y todo eso. Más conocido como Bonji para los amigos. Sí. Yo lo digo de otra forma, pero ya no puedo por Steam. Me retaron. ¿Qué cosa? Bueno, le saltó. Counter. Bueno. ¡Oh, la chup! Ahí está, ahí está. Por ahí está la cosa. Arriba. Le hice el 50-50. Abajo. Casi llega. No, si sí, aquí ya está encendida a esta altura del FT, ¿sí o no? Lo va a parar. Parable. Igual pienso que está bien que le juegue con todo, porque así después Miri va a poder ver la repetición. Sí, totalmente. Ahí uno analiza las peleas, después puede ver las repeticiones. Claro, para ver dónde no castigó, dónde pudo haber hecho otra cosa, qué sé yo, revisar el memorizarse un poco el juego de Fido para ver si tiene su revancha y todo ese tipo de cosas. Así es. Y ojo que nosotros tenemos repeticiones abiertas a todo público. Sí, sí. Ahí la dejo. Nada de suscripciones para poder ver videos anteriores. Claro. Para Sí, y no. Aparte lo respaldamos en canal de YouTube. Claro, y acá en Twitch permanecen por 15 días y después se borran, sí o sí se borran. Sí. Pero en YouTube ya sí se pasan al otro día, siguiente, qué sé yo. Oye, esto va 6-1. 6-1. Tequenero Fury, gracias por seguir. Ahí llegó a apoyar a Miriam. A Miri. Oye, si esto sigue así, yo creo que ya Kyuma debería prepararse contra... ¡Ay, se me va el nombre del otro player! Pulpo Underground, AR. Pulpo Underground. Pulpo Underground. Yo creo que ya deberían ir preparándose. Deben estar ahí calentando las manitos, jugando alguna igualada. No, estos deben estar jugando desde como una hora atrás. ¿Para qué? Interrumpe con DF2. Ven el castigo ahí. Mira, salió. Oye, ¿cómo era el comando que para el chat? ¿Era exclamación redes o RSS? ¿Cómo era para que saliera la red social? RRSS, creo que. A ver, vamos a intentarlo. No me acuerdo cómo era. Pues su ese fío está intratable ese. Fofo, buena, Fofo, ¿cómo estamos? Pues su. Levanta los de Puerto Montt. Es un. Una forma de expresarse del sur de Chile. Uy, quedó corta. No, y lo relevando la. Chan para llevarse la segunda pelotita y match point, ponerse a punto de FT. Sí. Nuestro player Fido de Chile. Vamos, Miri. Vamos, Miri, libera tu séptimo sentido. Sí, tiene que hasta el último round pelear, hasta el último pixel de vida. Pelear. Ahí. Tatakae, ya. Lo otaku. No, sería. ¿La mata? No.
Ahora me pica un ratita, me pica un ratita. La rayita campeona. No, con una canillita cierra este FT7 que se lo lleva Fido. Sí. 7-1. Bien jugado, sí. Bien jugado. Agradecer a Miri por la disposición de participar de este desafío. Sí, se agradece. Muchas gracias. Sí, siempre se agradece la disposición de estar jugando acá. Bueno, me acuerdo que en el stream pasado ya Clara se ofreció para jugar y ahí después yo la hablé y tuve buena disposición, sí, así que gracias. Y esperemos tenerla pronto acá. O algún compañero de su team, si quiere jugar acá en el canal, no hay problema y es bienvenido el que sea. Menos uno. Ya, nomás. ¿Qué tenemos, Don Coque, para la siguiente pelea? Se viene la pelea de Kyuma, el Team USB, contra Pulpo Underground, del Team AR. AR. ¿Y se, cómo era Alianza Rebelde, Tekken? Ah, no, era Alianza Rebelde. AR. Okay. Así era. Ahí está, AR. El primero que me sale es Pulpo. Después bajo un poquito y está Kyuma. Hyoin Kyuma. Hoy sí se pronuncia Kyuma. Ojito ahí que el otro día un compita andaba pronunciando mal el nick de mi compañero y no pasa nada. ¿Es el Mr. Flaco? ¿El Mr. Flaco? No, es que... el... ¿No? El Ugitex. Ah, el Ugitex. Y tuve que mandarle un mensaje ahí para que... Sí. Para que no siguiera pasando. Pero Mr. Flaco también creo que en una transmisión le decía... Ah, no, es que no lo he visto. Sí. Entonces tendré que... Si la vuelvo a hacer, habrá que mandarle un mensaje, ¿no? Es fácil, Kyo. Sí, sin miedo al éxito con el trompo de Yamcha. Con el trompo de Yamcha, oye, yo tengo que arreglar ese, lo puedo hacer mejor. Nos conseguimos ahí una primicia con Mariano Clos. Sí, Mariano Clos lo va a empezar a hacer. Alerta de sonido. Entonces, AR. Chicken. Pulpo. Me da un poquito de pajita mandarle el underground. Aquí estamos con cosas. Y hasta ahora ya. ¿Para qué? Pues dijo el otro. ¿Qué le voy a poner? O si le... Snow Pulpo, ¿no? Y este compita es Kyouma. Kyouma. Aquí, compita, ¿quién cree usted que va a dar la sorpresa? A ver. Entre Pulpo y Kyuma. Nunca lo he visto pelear juntos. Tendría que ver con qué personaje sale Pulpo. Pero yo le tiro las fichas a Kyuma. Ya. Le pongo la cabeza. Oye, por ahí llega J-Rock. Llega Ronnie Man. Buena, compadres. Llegan todos los AR. Está bien. Todos los AR acá a hacer barra. Ya. Muy bien. Mira, Kyuma. Sí, cacho pelo, pero no sé por qué hice repetición y no sé cómo arreglarlo. Entonces, cortar la transmisión a esta altura ya. Imposible, compita. Pero claro, estoy consciente de que dice repetición, no sé por qué. ¿Qué habrá pasado ahí? Realmente. Ya no más. Esto con todo ahí, Pulpo. Mío Poteres, hace presente. Sí. Estamos ahí cambiando personaje. Sí, estamos ahí jugando con Azuka. What the fuck. Pero está bien. Están todos su derecho de escogerlo. Lo que quiera. Dropió el combo, ojito ahí, Pulpo, ojito ahí con regalar estos rounds. Viste que eso es lo que pasa. El B3, po. Luis 2692. Fido ganó 7-1, perdón, a Miri. Valkyria.
Vamos, Pulpo, dice Repotsir. Es el... Le vamos a decir princeso, porque creo que es el princeso. Está medio complicado leer ese nick. Yo que soy medio analfabeto. No, princeso nomás le vamos a decir. Corta. Ojito ese alto el segundo. Buena, buen whiff punish ahí. Voy a quitar toda esa cadenita de Claudio. Bastante absurdo ese daño. Reset. Creo que hay combo. Uy, se agacha. Quedo con el pixel. No te creo. Oh, ese no es combo, what the fuck, no hizo el roll. No, no apretó no uno. ¿Cierto? Yo creo que no se movió. Sí. Sí, 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 se quedó ahí en lo solito. Mira ese running 2 como sale, ¿eh? De rápido. Sí, no lo hace insta. Un main Claudio debe hacer eso sí o sí. Se rompe bien ahí el imbloqueable. Running 2, uy, B3. No lo mata, pero va a llegar a muro. Mal castigado ahí. Se come. Segundo golpe que lo lleva a muro y creo que lo mata. ¡No! De nuevo con la raya. Uy, 2-2. Uy, uy, uy. A ver qué pasa acá en la última. Van al 1. Uy, ojito que se paga. Ese combito de Claudio. Buscando el counter hit bien, el SS. Uy, la hop kick viejo. Starbuck ahí. Activado para hacer mucho daño. Este para ahí va a comerse el reset. Oh, le dio vuelta. Bien, se lo saca Pulpo. Ojito, está atento Pulpo. Uno. Oh, parece que fue pánico. Oh. ¿Paniqueó? Oh, buena, le hizo excelente. Bueno. No paniqueó. Bueno. Buena, buena, buena. Va. Oh. Oiga, partió loco, Pito, no, no. No puedo leer eso. ¿Cómo estás, Pardolio? Mi compita. Ahí apoyando a su compañero. Bien ahí. ¿Qué clase de Maxwell es este? Dice Chastur. Sailor dice, buenas. ¿Y hay fecha este año para torneo grande donde den un adelanto del Tekken 8? No, pues porque es para el otro año, ¿cierto? Febrero, lo que dijeron en el torneo. Ese sí, es de Amsterdam. Febrero, ¿cierto? Lo que va a ocurrir ahora es que la actualización va a estar disponible, creo que el 16 o 17 de agosto. 17 de agosto, sí. 17 de agosto el parche con la nueva actualización. Claro. Pero así de mostrar cosas distintas de Tekken 7, de aquí hay que esperar hasta fines de febrero. Que es la final del WWE, ahí van a mostrar la cara de Heihachi de Tekken 1 claro. Con CGI de Unreal. Claro, no, sí, no, nos pegó tremenda troleada el Harada, weón. Tremenda troleada. No, estoy esperando si era esta era la fecha para mostrar algo. Y ya que lo muestre ahora en febrero del 2023, quiere decir que vamos a tener Tekken 8 para finales del 2023. O si no, para 2024. O sea, nos cagó como con... Sí, nos cagó como con medio año. Sí, y al toque nos cagó así como 6 meses de una. No, nos troleó así. Guatón, culeo. Ya no va, un puntito para mi compadre. Un puntito para Pulpo. Pulpo. Sí, troleo máximo. Troleo máximo. No, no es troleo. Ya no más. Nos fuimos. Esto es AR versus OSD. Ojito, que la da buenas peleas Pulpo cuando viene acá al canal, ¿ah? Da sorpresa siempre cuando viene con Claudio. ¿Ah, sí? Sí, y será, yo creo que le va a ganar, yo creo. Mira, cáchate que así de real soy yo. Yo creo que Kyoma no va a poder con Asuka y va a tener que sacar
Akuma. La bestia. Sí, Akuma. ¿Sí o no? ¿Qué opina usted, compilado? Sí, yo creo lo mismo. Sí, yo creo que no. Pero, está difícil. Espera. La primera pelea estuvo a la rayita. Ya. Ok. Al último round, entonces, veamos qué pasa aquí. Esta y una pelea más. Si se sigue manteniendo el dominio de Pulso. Ah, ya, tú dices que me adelanté un poquito. Sí, yo creo que va a esperar la tercera pelea. Si es que pierde esta de nuevo, Kyuma, se la va a jugar una más. Ya. A no ser que sea muy notorio el triunfo de Pulpo, pues, pero... mira que ya lo lleva 2-0. Uh-huh. Puede ser que después de esto saque al... cáchate. Y aparte, la data que ya todos saben que en el Team AR está Maxwell, que juega con Asuka. Entonces ya tiene más mecanizado los castigos, la memoria, etcétera. Entonces se le va a ir cuesta arriba a este match. Sinceramente. Mira, Hopkins. Sin asquete. Mira, cáchate, como juega. No, está comiendo. No, mal castigo. No, comió. Comió dentro. Yo creo que este momento va a sacar a Akuma al tiro. O si no, morir en su ley con azúcar hasta el final. ¿Dije azúcar? What the fuck? Dije azúcar. ¿Azúcar rubia o azúcar blanca? Azúcar flor. O échele más azúcar. ¿Cuántas de azúcar? Tres ya era. Saquen al main, dice Princeso. Buena pulpito, dice Feligar. Ojito ahí, Feligar apoyando ex compañero. Feligar fue AR. Ah, pues verdad. El resultado de entrenar con Chris Maxwell, dice ahí mi compita J. Roots. Oye, J. Roots, weón. Mi compita nos ha pasado Steam, ¿cierto? Porque si no ya lo hubiéramos pillado por ahí. Todavía quedan buenos players en PS4. Está Cloud, está J. Roots. ¿Quién más está? Está el Juanunga. El Dios del Tekken. Está el Vegeta, Sama, que... juega con Mishima, hay varios ojos que todavía no se han pasado, weón. Ah, está en Steam. Ah, ya. Inbox. Ah, ya. Sí, pues compito, sí, en el PS4 jugamos bastante. Está el Komuro, ¿viste? Está Komuro igual. Ya no más. Mira, si yo con ¿sí? Azúcar. Está bien, con sí. Azúcar. Con azúcar. Le echó su test de azúcar, yo creo. Ya no va. Probando ahí con launcher normal, Kyuma. Oye, ojito ahí con esos B3. Que mi compadre ya se los debe saber de memoria. Uy, primera vez lo pintaba la pulpo de nuevo. Está peligroso esto, va Kyuma. Tira la cadena completa. Ese marmoteo sí, ese no era castigo. Ya, quemó el drive. Ahora sí, para adelante. El Stardust todavía. Se ocupó. Da. De nuevo. No completa el golpe, lo engaña. Counter hit. Apretadísimo. Sí, vamos, Pulpo, QL, Cueco, le dice el Don Valde. ¿Cómo está Don Valde tanto tiempo, compita? Llegaron todos los AR acá. Esos son caletas. ¿Llegó todo el apoyo? Sí, todo el apoyo. Ah, verdad. Vamos a intentar cuidar las palabras del casteo acá, porque si no se los van a venir encima todos los AR, todo puente alto, va a quedar el taco, hermano. Puros balazos después. Cáchame encima. Llegó AR Mostacho. Aguante CTM. Josué JR35, gracias por seguir compilado. Te rompe bien ahí. Te rompe de nuevo la canillita. Oh, ¿qué fue eso? ¿Qué crees? Me han castigado ahí. Buena. ¿No tiene castigo Claudio para el B3? Creo que no. Yo creo que atrás uno puede ser. ¿Llega? Sí, ¿qué va a ser? ¿Lo lleva? Lo que quitó eso, mi gente. 3-0. 3-0.
Oye, sí. Igual una más puede ser igual. Una ya, más. Una más con azúcar puede ser bueno. Una más. Y después ya saca. Saca al Akuma, yo creo. ¿Podrías que saque al sablazo en la cara? Sí, con la última. Sí. Sí. Una más con azúcar puede ser. Pero como se vio la última pelea, está difícil. No, está difícil. Yo cambiaría el tiro. Sí. Son tres peleas de ventaja. Es mucho. Que claro, sí, po. Es que el pulpo, ¿qué otro personaje tiene? ¡Sin miedo, Lechito, con el trompo de Yamcha! No sé, ¿qué otro personaje usa pulpo? Ahí hay caleta de R en el chat, pulpo. ¿Qué otro personaje ocupa mi gente de R, el pulpito? Nunca lo he visto con otro personaje. Medio tema. King. Ojo, King. No tenía idea, weón. ¿King? ¿A King? No, sí respondía a Stoke. Armor King. Ya sacó a Akuma. Vamos a ver si cambia la película. Vamos a ver. Sí, hay que cambiar el juego. A ver, vamos a ver. Voy yo. Abajo 4. Empiezo ahí con los Hadouken. Bien, esos combos. Probando ahí con los jab. Bien, with punish. La carga. No confirmó. Ojito aquí que se le va a ir difícil la cosa. Bien, full daño. Lo mata, sí. Todo por no lanzar ese Power Crash. Ya, el abajo, buscando el counter. Eso es natural. Bien, qué buena interrupción con los jabs, excelente. Sí, running 2, cuidado. Abajo 4, bien. Haciendo presión. Qué buena, si fue con la carga. Full daño. Lo mata, a lo maldito. Sí, lo mata. Oh, qué asco. Nos tiró el full combo. Oh. Casi. Compita, perdonando ahí con el daño. ¿Cómo? ¿Cómo arriesga Kyuma de no hacer el máximo daño? Sí, casi se fue ahí. De comeback. Demoró. Sí. Ahí está. Vamos. No, lo que quita bien. Olor. Sí, no, sí está complicado. El pulpo juega súper bien con Claudio. Cáchate ahí, la interrupción de jab. Excelente. Ya. Le agarra neutral, se lo saca bien. Qué bueno. Hay que gastar tus barritas viejo, sí. Sí. Toda la razón, Don Coqui. Póngale nomás. Final round. Cuarta pelea. Aquí tiene que hacer algo que uno va a poder rescatar aunque sea una peleita. Tomando un poquito de distancia, Camillita mira, no aprovechó ahí el running 2, que ya muró. Sí. Mucho daño. Bueno. El 12, menos 12. Tropea combo. De nuevo se agacha. Buena. Ese movimiento tiene que hacerle sidestep, ¿cierto, gente? Para que no conecte el segundo movimiento. Tiene que ser sidestep, ¿o no? Va, ya nomás. Mm.
Vamos, demuestre que el haitiano de Lupi te enseñó bien, dice ahí Pardolio. Oh, buena pulpo. No, ¿y por qué? ¿Por qué le dicen así, gente? ¿Por qué? Explíquenme la talla. Sí, sidestep. Ya, dale, dale. O al parry en el caso de Jin, claro. Claro, o sería un choryuken extra, igual podría ser con barra, hipotéticamente. ¿Por qué? ¿Por qué le dicen así al pulpo, mi gente? No, troleadísimo. ¿Qué andan alzados estos cotelengos? Bueno, Lupi, ¿cómo estamos, compita? Algunos dicen y algunos personajes tienen movimientos que evaden golpes, como el B más 3 más 4 del mismo Claudio, claro. Es una arenga de R. Ah, ya, ya, ok, compito. Ahora sí entiendo el contexto del, de esos mensajes cariñosos. ¿Todo bien, Don Coque? Todo bien. Ya nomás. ¿Qué andan los otros cotolengos? Cachilumi. Cachilumi. 4-0, ojo, gente. Tiene que ponerse las pilas. ¿Qué oma? Como no funciona el azúcar, ahora tiene que mandarle sal. ¿Sí o no, compadre? Toda la sal nomás. O sea, le complica el escenario a mi compita Kyuma. Sí. 4-0. Está on fire, pulpo. Sí. No, si el brillo, mi compadre. Full daño, mira. Pum. Yo creo que la vida. Nada imposible, weón. Nada imposible, mi compadre sigue ahí, invocando al Nico Masu. No, no se agacha. Sí, no se agacha la segunda. Ya, Hadoken. Ahí está. Uno más dos, bien, se lo saca. Ya, running 3, ahí con el mid. Buena interrupción, le ha interrumpido muy bien los saltitos con el jab. Sí. Ha tomado buena lectura los saltos de Kyuma. Sí. Al resto. Pero se tocó mucho la mura ya. Ahí la vio. Bueno. Ahí la vio. Normal no le sacó hotkick porque ya estaremos hablando otra cosa. Sí, un. Partido, aquí está entrando con más agresividad. Claro. Vamos a coger el suelo. Se apunta el salto. El drive. No conectó, viejo. La magia del Tekken, pues viejo. Cuando está un poquito ladeado, ya lo 3D. Round 4. Fight. Yes. De arriba. También dos. Introducción ahí. Ahí no sé qué trató de hacer. Kyuma. Bueno, counter. Ya positivo. Canillita para llevarse la segunda pelotita y ponerse 2-2 final round. Qué buen castigo. Excelente. Un daño. Carga el Starbuck ahí. Ya. Full. De nuevo. Oh, le va a doler. Gacha, qué bonita. Ya, se viene. El Oki, excelente. Sí, bueno. Oye, ¿qué te decirte yo?
El estilo ya como que agarró miedo de saltar. Sí, porque el tipo ese de sabe. Por el jab. Y claro, ahora está jugando más en suelo que Uma y le está costando. Está costando bastante. Se ha manejado mucho mejor el pulpo. 5-0. ¿Quién lo diría? ¿Y cómo está la apuesta? 5-0. Eso sí que no vi. Ah, estuvo ahí, 55-45, pareciendo a Kyuma. Estuvo parejo. A ver, vamos a ver las apuestas. Mira, Chato, te quiere columpiar. ¿A quién? A ti, aguanta el Starbucks. Ah, que ese movimiento creo que se llama Stardust. ¿Sí? Sí, con D. Creo que se llama Stardust. Vamos a buscarlo. ¿O Starburst? ¿Es Starburst? ¿O no? Starburst, sí. ¿O Star Wars? Ah. Ya. ¡Qué juego! Vamos a andar unas temitas. Toma, Yuzi, gasta la plata con un par. Toma, Yuzi, gasta la plata con un par. Puso bellaca. Toma, Yuzi, gasta la plata con un par. Puso bellaca. Puso bellaca. Toma, Yuzi, gasta la plata con un par. Puso bellaca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cero. 5-0. Está difícil. ¿Y si tú la podrás hacer? Yo creo que puedo hacerla, pero... ¿Pero? Está difícil. Pero está difícil. No es posible. Como dice Nico Mazú, no es posible. Es primera vez que yo los veo jugar estos dos men, entonces no te puedo decir qué tal está el historial. Estoy tratando de hacer memoria de algún player Claudio que le haya jugado Kuma y no tengo la retina. Pero además que se encontró con algún... No sabemos. No sé, uno. Ahí sí que no sé. A ver... ¡Oh! ¿De sí? ¿Qué pasó? ¿Alguien votó? Dice sincronizando. Sí. Oye, ¿que se repite la pelea nomás? ¿Sí o no? ¿Alguien votó? Sí. Del espectador. Se cayó el Kyoma. ¿El Kyoma? ¿Qué pasó? Se cayó el Kyoma, manito. Espérame. Vamos a tomar agüita por mientras. Tendríamos que invitar de nuevo al Kyoma, pues. Chicken. Ahí está el Kyoma. Se repite la pelea igual, pum, porque están recién comenzando, así que no tiene caso. Chicken. Con los chiquillos. Sí. Están encerrados en la casa. Sí, el round. Dale el round, Kyoma. Sí, gana el round. Kyoma.
hace y va una pelotita arriba a pulpo. Sí, que gana el round y ahí retoman. Y va una pelotita arriba. Oh, yo me había asustado porque como habían dicho que Movistar andaba mal hoy, pensé que se me había caído a mí el tema del stream o la conexión. Y entonces, ¿en chiquillo, tiene que ganar un round? Ah, no pesco ni para el huevo. Es un round para Pulpo. Eso. Un round y ahí retoman. Cacha, su bomba. Ahora sí, ahora sí. Bien ahí con el 50 y 50. Está el spin. Pa-pam. De arriba no va. Se fue full daño. No tiene que ganar esta pelea, si no se le va a poner muy difícil al Kyo Mao. Pero como está jugando tan sólido el pulpo, está difícil que lo haga aún. Me rescató. Bien. Tiene que quemar esas barras de una nomás. A uno para Pulpo. Está complicadísimo. Sí. Ahí gana el castigo. Este 1-1. Arre. Y la renta. ¿Qué será el reset? No, se va la con. Sprinkle. Uy. Arriesgado. La 2. Arriesgaste a canilla que tiró el Kyuma, pero sirvió. Sí. Lo importante. Te demoras con el atrás 1. Te rompe un hop. Quieres cerrarlo, Drago. Está despreocupado, ya el pulpo está, ya no tiene miedo al lanzar hopkick. Bien. Ay. Si se llegaba, mataba. Sí, sí, sí. Ahí tenía una barrita. Aprovecha la mentira. No, lo mata. Uy, ay, ay. Buena, Galo, ¿cómo estamos? ¿Qué dice? Se creyó Chavo ganándole a Arslan este, no, pero es que igual el pulpo juega bien a Claudio. De hecho ya lo ocupa hace puta un montón. Sin miedo, Alexito, con el trompo de Yancho. Está jugando Claudio. Ya nomás. Una pelea más y Kyo Ma para la casa. Una más y Kyo Ma para la casa. 6-0. 6-0 va. Sí, lo diría. 6-0. Impensado. Yo creo que en la vida nada es imposible, weón. ¿La irá a hacer? ¿La irá a hacer o no? Sí. Chicken. No sé. Chicken. Está medio acuático. Está medio chicken. Acuático. Chicken. 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 Qué bueno, cabrón. Chicken. Chicken. Platudo los chiquillos. Tan platudo. Chicken. Ya no más.
última pelea. Si es que gana Pulpo. Y si gana Kiosma, una se va a encender. Buena, Galichi, ¿cómo estamos? Galichi está ahí. Debe estar riéndose de cómo canjean sus sonidos. Oye, ya empezó con todo Pulpo. Last frame. No. No. Creo que lo tiene. Creo que lo tiene. Ahí sí. Dale spin. Papam. ¡Brígido! Oye, el jab. Viste que si no lo deja saltar, le ha interrumpido casi todos los jabs. Pum. Pam. Un daño. Uno, dos. ¡Oh! Jodido culiao. Ahí está. Lo castiga. Viejo, no puedo. Se pegó la gran. No, festival de drops. ¿Qué pasó, man? ¡Brígido! La bola. Sonido culiado. Hola, bebé. ¡Fuego, fuego! A Luca ese sonido, ¿no? A Luca. ¡Fuego, fuego! ¡Mátalo! Sí, bueno, igual. Ya lo vas. ¡Vamos, Kiosma! ¡Fuego, fuego! ¡Mátalo! ¡Uy! Lo hizo sin ex, cabrón. ¡Fuego, fuego! ¡Mátalo! Se fue con el medio 7-0, mi compadre, sí. ¡Chicken! 7-0. Pulpo bien, bien, chicken. Bien jugado, bien. No, nada que hacer. Interrumpió el asalto. Buen juego. Yo creo que en la vida... Ya, nada no más. Posible, algo que decir, mi compadre, ¿coqué? Nada, weón. A los giles les doy cara. Los desafíos fueron cortitos, ¿no? 7-2, 7-1, 7-0. Porque el tipo ese de sabe. Sí, sí, sí. Estuvo bueno, sí. Que va a tener pasadito las 12 por ahí. No, estamos bien, estamos en hora de irse a dormir al toque, sí. Nah, ya. Ya. Ya, mi gente, agradecer a los que estuvieron ahí gastando puntos como locos. Tienes que cerrar la red. Druxor, Enchon, Miri, Fido, Pulpo y... ¡Sin Kiosma, miedo, Lechito, con el trompo de Yancho! Muchas gracias. Sería todo. ¡Hago un rey! Antes de cerrar, que Fido termine la predicción. Sí. Y también saludos a los que participaron, a los del team y a los que jugaron de afuera, a Druxor de Uruguay y a Miri de... Druxor ganó 7-4, 7-3. 7-2. 7-2. Y ganó 7-1. Fido ganó 7-1. Y Pulpo ganó 7-0. Listo. Ya, cabrones. Nos vemos. Un abrazo. Cuídense. Le hago un raid ahí. Oye, si ganaste, joven. Será una joven promesa. ¿De quién era? Que tenemos aquí en Chile. ¿A no? Vamos a dejarle un raid. Ah, Churay. Digo, padre. Sí. Ya, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Adiós.